So now we are going to start. Please pay attention to the rule and say present. Aviles Alan. Aviles Andrea. Present. Aviles Ariel. Present. Cabrera Karen. Present. Calaurrano Jennifer. Present. Cárdenas Dorian. Carrera Mateo. Crespo Daniela. Present. Ya yeah. Escobar Fernando. Escobar Fernando, Figueroa Alison, Flores Odalis. González Kelly, present, Ibarra Nicole, present, present. Germany, present, Largo Gabriel, present, Matailo Daniel, present, Mejía Gabriela, present, eh, Moreno Samantha, present, present. Narváez Marcelo, Present. Orozco Adriana. Present. Padilla Kevin. Present. Paredes Cristian. Present. Pinto Emily. Present. Segovia Juliana está ingresando. Sivan Beisac. Presente. Tapia Steven. Tapia Steven. Torres Joel. Torres David. Uxha Janelli. Present. Present, present. Vilca sí, Mauricio. Presente, present. A ver, ya me dijeron muchos presentes. A ver, Torres Joel. Present. Ya, Torres David. presente, Ya, Uxha Janelli. Present. Vilca Mauricio. Present. Bisuete Ariel. Yar Joseph. Present. Ok. Veamos, ingresaron los jóvenes. Avilés Alan. Cárdenas Dorian. Crespo Mateo. Perdón, Carrera Mateo. Figueroa Allison. Escobar Fernando. Flores Odalis. Tapia Steven y Bisuete Ariel. Listo, chicos. Ok. i am going to show you the screen so here we have at the page number 156 is this one okay now here we have the conversation uh, you have the text on your book and i have the video so we are going to start with the title antonio please help me reading the title of this conversation uh, who can sell the best? Okay, and in Spanish, what is what it means? ¿Quién puede vender mejor? ¿Quién puede vender mejor? Mm -hmm. ¿Quién puede vender mejor? Vamos a ver, y dice fill in the blanks with the correct forms of the choices given. Listen to check your answers. Okay, now I am going to reproduce this video. So you are going to complete the empty spaces or the blanks in the conversation. Cuantas palabras tenemos de completación. Son siete. Okay. Which are the words? Tenemos advertise in la cajita. Entrepreneur, highlight, modernize, propos proposition, ruse, and trample. Okay, con estas palabras vamos a completar el texto. Entonces, poner atención al audio, al video e ir completando. Two classmates are discussing a competition being held by a club they belong to. Do you remember what we have to do for the contest in our Young Entrepreneurs Club? I just remember that it entails a lot of work. First, every team needs to upgrade an everyday item to appeal to average university students. Then, it must be advertised around campus in order to tempt people to purchase it. Finally, whoever sells the most of their product wins. If we're going to be victorious, we have to think of something that will hit the mark with our classmates and help us trample our competitors. Well, what do students have with them wherever they go? Backpacks. A bag that can carry anything that one is bringing to class is an indispensable tool in college. But how can we modernize it? Whenever I make us think about mine, it's because I can't keep it organized. I have that problem too. My proposition is that we create one that has tons of pockets in various sizes. You deserve a pat on the back for that idea. Now, how should we market it? I think print advertisements won't be up to scratch for this assignment. We need to be daring. Let's create a skit that highlights our bag's superiority. Yeah, we can perform it during lunch in the cafeteria and at the beginning of whichever lectures have the highest attendance i'm sure our way of spreading the word about our product will be so unique that will attract a lot of customers absolutely we'll rouse so much interest in our backpack that the other contestants won't be able to snuff out our publicity no matter how hard they try okay now i'm going to stop uh, a little bit okay so now you are going to tell me which are the words in any space uh, we are going to start with the number one what is the number one entrepreneurs, entrepreneurs. Mm -hmm. number two advertised. advertised number three trample okay we have a trample number four Modernize. Nice. Number five? Proposition. Proposition. Number six? Highlights. Highlights. Good. Number six and seven? Rose. Rose. Okay, that's it. Okay, copy, my dear students. Your answers. Check it. So now I am going to. Uh, I am going. To mark the vocabulary, so let me a moment. Okay, I am going to look for that page, but in the PDF. Let me a moment. Okay. Vamos si el PDF acá nos ayuda. Página 156. cincuenta Permítanme un ratito. Yeah, now i'm going to show you the screen again so now please use two colors to underline or highlight each new word vocabulary and with another color we are going to underline phrases okay so here we have who can sell the best now uh, we are going to to write the, the meaning of advertise What it means, advertise. Anunciar. Ok, son los anuncios. Publicitar, también podríamos decir, that means advertise. Publicitar, promocionar, eh, anunciar. Then we have entrepreneur. Estos eran los emprendedores, ¿se acuerdan? Vimos alguna, alguna unidad con esta palabra. Entrepreneur, emprendedor. Then we have a highlight. Podemos poner tres significados para highlight, resaltar, destacar, enfatizar. Cualquiera de ellos es lo mismo. Destacar, resaltar o enfatizar. Then we have modernize, eh, modernizar, mejorar o modernizar, o actualizar también podríamos decir. Then we have proposition. A ver, aquí sería una propuesta o una recomendación, cualquiera de los dos. Propuesta o recomendación, ¿ok? Propuesta o recomendación. Then we have arouse. Arouse tiene el significado como despertar, pero no despertar de la cama, sino como despertar el interés, ¿sí? despertar el interés o también podría ser provocar un interés. Creo que queda mejor despertar el interés, que está más claro así. Luego tenemos trample. Trample eh, sería como, si usted está compitiendo con alguien, usted usa de una manera como que le, le voy a pisotear a esa persona, es decir, voy a estar por encima de esa persona. O de esa competencia, ¿sí? Podemos ponerle pisotear, ¿ya? Pero no pisotear como que le va a patear a ese pobre, sino como ganarle, ¿sí? Vamos a estar por encima, vamos a ser superiores, les vamos a pisotear. Eso significa trample. Y ok, aquí tenemos la lectura y dice. Two classmates are discussing a competition being held by a club they belong to. Yeah, estas dos personas van a recordar eh, que estuvieron en un club eh, sobre emprendedores y lo que tuvieron que hacer. Están como recordando sus sus experiencias. Entonces vamos con Chloe. Do you remember what we have to do for the contest? In our Young Entrepreneurs Club. Dice, ¿te acuerdas qué es lo que tuvimos que hacer nosotros en el contest, en la competencia de jóvenes emprendedores en este club? Dice, I just remember that it entails. Vamos marcando estas palabras también. Eh, lo que vean en cuadritos, esas son las palabras, ¿no? Que también vamos a ir marcando. Entonces dice, I just remember that it entails a lot of work. En Tails es lo mismo que requerir o involucrar. ¿Sí? Requerir o involucrar. Entonces dice: Yo recuerdo que esto requería o involucraba mucho trabajo, a lot of work. First, every team needs to upgrade. Upgrade es lo mismo que renovar, mejorar. ¿Ok? That means upgrade. Dice primero: los equipos tenían que renovar o improvisar o mejorar un, un artículo día, del, del día a día, o sea, un artículo que se usa diariamente. An item. to appeal to average university students. Para prácticamente, appeal quiere decir atraer eh, a los estudiantes universitarios. Then it must be advertised, como habíamos dicho, eh, publicar, eh, anunciar, promocionar, publicitar. Entonces dice, luego este producto al que ellos lo mejoraban debía ser eh, comercializado, publicado, publicitado around the campus, alrededor del campus universitario, para tempt people to purchase, para provocar o tentar a las personas a que lo compren. ¿Sí? It finally, whoever sells the most of their product wins. Entonces dice, a la final, quien sea que venda más de sus productos, ganaba. Okay. Then we have Chloe. If we are going to be victorious, vamos a marcar esa palabra, dice, si nosotros vamos a ser o nosotros íbamos si a ser victoriosos, no, si nosotros vamos a ser victoriosos o ganadores, que es lo mismo, we have to think of something that will hit the mark. Entonces aquí quiero que marquen esto con el otro color. Es una frase, hit the mark significa como dar en el clavo, o podríamos decir que sea adecuado. ¿Ser adecuado o dar en el clavo? ¿Qué dice? Dice, si nosotros vamos a ser victoriosos, nosotros tenemos que pensar en algo que sea adecuado para nuestros compañeros. ¿Ya? And help us trample our competitions, competitors. Y nosotros poder este, ayudar a pisotear a estos competidores o a ganarles a los competidores. ¿Ok? Trample. Well, what do students have with them wherever they go? Backpacks. Entonces qué dice? Bueno, ¿qué es lo que los estudiantes llevan a donde sea que van? Y les dice backpacks. A ver quién me dice, what is the meaning backpacks? Ahí tenemos esa palabra bastante común. What is the meaning? La mochila. Las mochilas. That means backpacks. Entonces vamos por acá, dice, a back than can carry anything that one is bringing to class. is an indispensable. Esta palabrita la vamos a marcar. Dice, una mochila, la cual nosotros llevamos a donde sea o, o llevamos cualquier cosa en ella y, y la llevamos a la clase, es indispensable, es lo mismo, indispensable o muy importante. ¿Ok? Una herramienta, tool in college, una herramienta indispensable, muy importante. But how can we modernize it? ¿Cómo podemos modernizarla o actualizarla o renovarla? That means modernize it. Whenever I made a stink about mine, it is because I can't keep it organized. Entonces, acá vamos a marcar esta frasecita. Make a stink, ¿ya? Quejarse. That means quejarse. Entonces dice a donde sea que yo, yo me donde sea yo me quejo de la mía. O sea habla de la mochila, ¿no es cierto? Dice donde sea yo me quejo de la mía. It is because I can't keep it organized. Esta no se mantiene organizada o no no es una mochila organizada. I have that problem too", dice Clau. Yo también tengo ese problema. My proposition, entonces vamos aquí, mi propuesta o mi recomendación, is that we create one that has tons of pockets in various sizes. Dice mi proposición o mi propuesta, mi recomendación es crear una mochila que tenga varios eh, bolsillos de varios tamaños. Gary dice, "You deserve a pat on the back for that idea." Vamos a marcar esto, "a pat on the back." Es lo mismo que decir "congratulation," una felicitación. Dice, "Te mereces una felicitación por esa idea." Now, how should we market? ¿Cómo debemos publicitarla? ¿Cuál será pues la propuesta de marketing que ellos van a hacer? ¿Sí? Entonces Chloe le dice, I think print advertisements won't, y vamos a marcar esta frase acá, won't be up to scratch. Okay. When won't be up to scratch. Quiere decir no da la talla. ¿Sí? No da la talla o, o no es apropiado o no será apropiado. ¿Ya? No será apropiado o no dará la talla. Dice, eh, ¿qué es lo que dice? Pues imprimir volantes, en este caso, o los anuncios volantes, o, o bueno, los advertisements. Siempre que dice print, yo pienso en flyers. ¿ya? Dice, pienso que los anuncios impresos o los volantes no darán la talla o no serán adecuados para esto, para esta tarea. We need to be daring. Vamos a marcar esta palabra. Darin es un adjetivo. Nosotros debemos ser audaces u osados. Audaces u osados. Cualquiera de los dos. Debemos ser como más pilas. Eso es lo que dice, ¿no? Vamos por acá. Dice, let's create a skit. Skit es lo mismo que decir sketch. Si ¿Sí saben lo que es un sketch. Eh, por ejemplo, Enchufe TV hace muchos sketch. ¿Sí? Eh, es como sátira. Es una, skit es una sátira, es una sátira, es un sketch, eh, ¿cómo más le podemos decir? Es una comedia. ¿Ya? Entonces dice, let's create a sketch, skit, that highlights our back's superiority. Entonces dice, vamos a crear una sátira o una comedia o un sketch que resalte o enfatice o recalque nuestro la, la superioridad de nuestras mochilas ¿ya? entonces ya para que se vayan imaginando que ellos pues van a hacer como una obra de teatro chistosa ya para para como sátira hablando sobre su mochila y ya se imaginarán que los chicos los jóvenes tienen bastante creatividad para hacer reír a la gente con esto no ya me imagino una mochila tipo cartera asignada y pues con un montón de cosas metidas ahí luego dice So, yeah, eh, we can perform it during lunch in the cafeteria and at the beginning of whichever lectures, esta, es pa, esta lecture, por si acaso, no son lecturas, sino más bien son lecciones, ¿sí? O clases, como nosotros llamamos, la clase de inglés, la clase de geografía, that's lectures, okay Dice, vamos a desarrollarla durante lunch, es decir, en el break, en la cafetería, y al inicio de cualquier clase que tenga bastante attendance, concurrencia o asistencia. Concurrencia o asistencia. En una clase donde estén muchas personas, dice, ¿no? Gary dice, I'm sure our way of spreading the word. Entonces aquí vamos a marcar <coughs> spreading the word. Esta es una frase. Dice, estoy seguro de que nuestra manera de correr la voz, spreading the word, significa correr la voz, o también podríamos decir informar, el que usted más le entienda, correr la voz. Dice, I'm sure our way of spreading the word. Estoy seguro que nuestra manera de correr la voz sobre nuestro producto will be so unique, será única, that will will attract a lot of customers y, y nosotros atraeremos muchos clientes. Finalmente dice Chloe, absolutely, will rose, aquí está esta palabrita que le habíamos eh, visto en la parte de arriba, dice will rouse so much interest, vamos a despertar mucho interés in our backpack that the order contestants Dice, "Nosotros vamos a despertar mucho interés en nuestras mochilas que los otros contestants participantes, vamos a poner contestants participantes won't be able to snuff out. Vamos a marcar este phrasal verb snuff out, que significa eliminar o acabar con." Dice, los otros participantes no serán capaces de eliminarnos o acabar con nuestra publicidad, ya yeah? publicity, publicidad. No serán capaces de acabar o eliminar nuestra publicidad. No matter how hard they try y no importa qué tan esforzados o qué tan duro lo hagan o cuántos esfuercen haciéndolo. Okay, that is the vocabulary. So now we are going to make a feedback. Vamos a ver si estuvimos eh, atentos y copiando todo lo que he pedido. Comenzamos con Alison. What is the meaning trample? Alison, pisotear. pisotear. Muy bien. Vamos con Adriana. Eh, proposition. ¿Cuál es el meaning? Ya le digo licencia, lo estoy buscando. ¿En el Google? No, es propuesta <laughs> re, o recomendación. Muy bien, propuesta o recomendación. Vamos con Fernando. Eh, por aquí había una, una palabrita que les hice poner. A ver, vamos con entails, Fernando. Fernando. Que implicar. Y nunca dije eso. No. O sea, así es, pero no dije eso. Requerir o involucrar. Ok. Vamos con. Veamos por aquí quién más está. Vamos con Joel Torres. Upgrade. Mejorar. Ya, muy bien improvisar, mejorar o renovar. Vamos con Janelli. Highlight. Resaltar, destacar, enfatizar. Rescatar, resaltar, enfatizar. Muy bien. Vamos por acá con Alexander Yar. Skit. Al final casi. Satira. Sátira, muy bien, pero no lo dijo Alexander Yer. ¿Quién lo dijo? julien Vilca. Muy bien, joven Vilka. A ver, joven, ya rapidito, Daring, la palabra de arriba. Atrevido. Atrevidos, osados, pero yo no dije atrevido, ojo, ¿no? Dije audaces. Se ponen en este momento a buscar en Google Traductor y, y no ponen atención a lo que yo había dicho. Eh, vamos con Ariel Avilés. Vamos a ver, Ariel Avilés. A ver, ¿qué significaba spreading the word? Ya están buscando en Google. El traductor le va a sacar algo chistoso. Ya me imagino lo que le va a sacar el traductor expandir la palabra en elasticar la palabra porque spread es estirar no <laughs> me imagino so now after this we are going to stop uh, until this